R Pro presents the fifth fight of the night in flyweight, 56 kilos with 3 rounds of 5 minutes. On the blue corner, representing Netherlands, ladies and gentlemen, this is the second female fight of the night. With all of you, Lizzy Gevers. Lizzy Gevers o Gevers o Gevers o vete a saber cómo se pronuncia, porque los nombres holandeses para mí son complicados. Viene desde Holanda, 28 años. ¿De qué gimnasio? Pues del Van Well Sport. Ojo que trae en su esquina a la famosa luchadora de Randamie. Una pelea pactada en 57 kilos, con 6 kilos 700 gramos. Un récord de 5 victorias, 3 derrotas, haciendo su récord profesional Lizzy Gevers. Y ahí hace su entrada con sus entrenadores. Vamos con la quinta pelea de esta noche. Lizzy Gevers, ojo, esquina de oro. Represents Spain. Ladies and gentlemen, now it is time for Silvia Juaneda. Silvia Juaneda, natural de Menorca, afincada en Las Palmas de Gran Canaria, 35 años, con un récord de 2 victorias ganadas por KO. Ojo, combate pactado, recordamos, a 56 kilos, 700 gramos. Básicamente es una grappler, aunque tiene un buen striking, que entrena con Roberto Barreiro y Jim Catalino en su jiu-jitsu. Silvia además también es una luchadora muy agresiva, pero también muy paciente y muy inteligente. Recordemos que tiene el título de campeona de España de MMA amateur. Tiene un gran recorrido también en competiciones de grappling y de jiu-jitsu, que al final competir siempre da muchas tablas. Correcto. Todo lo que sean minutos de tatami, minutos de ring, minutos de octógono. Silvia Juaneda. Silvia Juaneda. The second female fight of the night in this SEC number 10, Las Palmas de Gran Canaria, is presented by R Pro. Fight 3 rounds of 5 minutes in 56 kilos flyweight. Between, coming from Netherlands, with 28 years old, 166 tall and 56 kilos. Tonight is her professional debut, Lizzy Gevers. Ahí tenemos a esta luchadora neerlandesa. Opponent on the red corner, representing Spain with 35 years old, 164, holandesa, 56 kilos, with 2 professional fights, 2 wins, Silvia Juaneda. Y aquí a la luchadora española Silvia Juaneda, a la que le deseamos toda la suerte del mundo. This fight is presented by R Pro. And the referee is Jordan Romero. No, si no me equivoco, Lizzy está en su debut profesional. Debut profesional para 2 peleas profesionales que ya tiene Silvia, 2 victorias por KO. Pero también Lizzy cuenta con un 5-3 en amateur. Sí. Ah, judoka. Judoka. Ojo, ojo que las proyecciones de cadera aquí pueden volar. Sí que es verdad que tiene la cadera un poquito más alta que Silvia, entonces tendría que bajar un poquito más el culete para bajar la cadera por encima, por debajo, perdón, de Silvia. Es una tarea un poquito más costosa cuando no se tiene el kimono, ¿verdad? Pero ahí empiezan. Y empezamos, empieza fuerte. Empieza fuerte el intercambio. Y ahí vamos, entramos ahí en clinch. Ahí la tiene cinturada Silvia. Pero ahí debería Silvia girar hacia la derecha, bajando un poquito la cadera para hacer un poquito la centrífuga, ¿no? Sí, pero sí. Lizzy ahí está intentando, ¿no? Con ese wizard quizás controlarla un poco, pero claro, recordemos que judoka, ¿eh? Recordemos que, cuidado, que desde el wizard también proyectan esta gente tipo uchimata. Bien, sí. Tipo uchimata, que recordemos que es una proyección de judo. Incluso si sacara la pierna por justo delante de las dos, podría sacarla por el otro lado. Mediante un barrido, sí señora. Ahí tiene el double under. Tiene el double under, digamos, tiene las dos. Ahí muy bien Silvia, ahí controlando bien la cadera. Ahí ya no puede pegándola hacer, al cuerpo. Claro, es. Ya no puede hacer tanta presión Lizzy. Y ojo, yo creo que ahí, si mantiene la calidad del agarre de ahí yo ya creo que pisando la pared sí. Podría darle la vuelta y tendría más oportunidades. Ahí ya rompe el agarre. Se le ve claramente las intenciones a Lizzy, ¿verdad? Ahí intento de Araikochi. Pero está la pared. Al estar la pared, las claro, cosas cambian. Las y cosas no cambian. Hay kimono, como has dicho antes. Y no hay kimono, ¿no? Pero el judo al final te ayuda mucho. Pero oye, si lo ha adaptado bien, oye, las proyecciones también entran. Golpea Lizzy ahí. Y Silvia era la que se pone en contra de la pared. Tiene el double under también, ¿no? Tiene la doble esgrima. Ahí puede intentar un barrido. Lizzy, muy bien. Sí, Lizzy quizás debería de golpear más o buscar otro recurso porque al final pierdes mucha fuerza con esa presión y tampoco ganas nada que sea muy relevante. Claro. O haces un daño. Ese es el Araikochi que teníamos, que esperábamos, digamos, ¿no? Ahí empieza ese combate. Vemos que quizás les está complicando un poco. Posición norte-sur favorable para bien la holandesa. Ahí. Se levanta Silvia bien valiente. Oye, que ahora puede ser que caiga la holandesa, pero lo evita bien. Tiene otra vez el double under. Si levanta la cabeza hacia atrás, puede pasar a espalda. Ahí ella se da cuenta. Ahí tiene ese barrida. Vámonos, vámonos. Ahí está. Silvia Juaneda. Estas posiciones ahí en la que se atranca tanto la posición. Muy bien ese high crotch, ¿no? Ese agarre a la altura de la ingle que si mete la cadera, ahí podría subirla. Puede pasar a espalda. Que vimos la grada como le dice que suba la cabeza. Ahí ha conseguido revertir la posición Silvia muy bien. Quizás veamos a ver si puede subir esa cabeza un poquito más. El árbitro las separa y las manda al centro de la jaula para que comiencen otra vez. Muy bien, a esa presión ahí tiene que continuar el scramble, pero ahí ha aprovechado ese Araikochi cuando entró Silvia. Ahí esa montada, cuidado Silvia. Que ahora empieza la tormenta de golpes, entrega un poquito de espalda, se pone en posición de palanca de brazo. Va a atacar el brazo, porque sabe que al final la opción más lógica es girar. Está con ese gran pound. Se gira bien Silvia, ojo, Ojo que si levanta el culete, ahí tiene que levantar el culete antes de que enganchen las dos. Meter los dos ganchos la holandesa. Lo que debe tratar de evitar Silvia ahora. Levantar un poquito el culete para que la holandesa que tiene el peso fuerte, exactamente, lo tiene arriba, caiga por delante, pero tiene ese agarre. Vemos como al final lo que hablamos es que si no aseguras bien las posiciones, totalmente, las pierdes. Pero han llegado a una postura ahí como muy rara, hay un brazo ahí como atrancado, ahí no sabemos muy bien determinar la posición, ahí parece está. Que le tiene una llave de brazo. De brazo, pero no es el brazo que debe, muy bien Silvia, ¡ay, qué pena! Ay, qué pena ahí, aprovechó, está muy activa la holandesa. Van a ser los 10 segundos, van a sonar las claquetas para que termine el primer asalto. Acaba el primer asalto. Y acaba el primer asalto. De estas dos guerreras, la verdad que muy buenos derribos, muy buen judo de Lizzy. No podemos decir otra cosa, una buena luchadora. Sí, fuerte. Y Silvia, pues esta vez le toca quizás cambiar un poco el plan, cambiar un poco la estrategia. Pero aquí conocemos a Silvia, es una luchadora muy conocida aquí en España y sabemos que puede hacer. Que siempre. Ahí vemos los highlights de esas proyecciones, la verdad es que son bonitas de judo porque son muy bonitas. Hombre, son las más bonitas. Claro, sí, son las más bonitas. Bueno, a gusto colores, ¿verdad? Yo claro. Digo mi opinión, pero que mi opinión, evidentemente, que despliegue ahí dos cuerpos ahí volando. Vale, se levanta ya. Vamos, arriba, venga, campeona. Estamos todos contigo, todo el mundo queremos que gane Silvia. Tiene que darle la vuelta un poquito a las cartulinas. Bucal. Y empezamos el segundo asalto. Muy agresiva la holandesa, ¿no? Ha empezado fuerte. Second round. Otra vez entramos en clinch, digamos la misma dinámica, la proyección de judo. Al final, claro, si una judoka y la otra también viene de una base de jiu-jitsu, de agarre y todo esto, pues al final las peleas pues tienden más a ir a esto, que son los puntos fuertes de claro. Las dos luchadoras. Al final todo se basa en una cuestión de probabilidades, es lo más probable, no se sabe. Vuelve ahí Lizzy con esa presión en la reja. Ahora es la holandesa la que tiene el doble under, empuja la cara a Silvia para poder esgrimar una, esa mano Silvia, muy buena mano de Lizzy ahí. Silvia quizás se está agobiando un poco, ¿no? Sí. Lizzy está ahí con esa presión, pero tampoco es una presión. Está ahora mismo tratando de coger ese segundo aire, ¿no? Que tenemos. Y lo está aprovechando la holandesa Lizzy. Acaba por debajo barrido. Silvia, porque Lizzy la verdad es que tiene un buen judo. Muy técnico ese barrido, muy bonito. Ante las cámaras y ante los espectadores que estamos viendo la pelea en directo aquí en Strikers Cage Championship número 10. La verdad que cada vez se ven más mujeres en este deporte de contacto. Yo lo practico entre ellas, la verdad, y me gusta un montón. Pues sí, como debería ser. Y ahí está ese knee slide, esa media guardia alta que va a determinar. Va a acabar en montada. Ha conseguido esa montada, además tiene un brazo esgrimado, si esgrima al otro, quizás que pueda subir a una montada alta. Empezar el intercambio de golpes, agarra la cabeza. Pero ahí para Silvia que no lo está levante. Haciendo muy bien, agarrando y presionando hacia su cuerpo para que no tenga lo que decimos recorrido, ese gran pound. Tiene que terminar entregando la espalda porque tiene la montada un poquito alta. Entonces los caderazos que mete Silvia no le están siendo productivos. Tiene que entregar espalda, efectivamente tratar de girarse, teniendo cuidado de que haya una palanca de brazos. Cuidado con esos brazos ahí. Lizzy, la verdad, ahí entrega espalda, levanta bien el culete. Lizzy está manteniendo esa presión. Ese gran pound agresivo. Y ahí se levanta Silvia muy bien ese levantamiento. Ahí lo que le estábamos diciendo, ¿no? Que le tenía que levantar el culete. Lo que pasa que, claro, eso también requiere mucha energía. Y las manos no dejan de entrar. Entonces no es tan fácil como parece. No, no, para nada fácil. Vemos a Lizzy ahí en una posición ventajosa, cogiendo la espalda. Muy agresiva, muchos golpes. Muy agresiva y muy decidida en su debut profesional. Ha conseguido, se le escapa uno de los ganchos. Parece que ha conseguido ahí meter el brazo, ¿no? Para el mataleón. Y está ahí metido y palmea Silvia. Palmea Silvia. Una pena. Lo ha pasado, lo ha hecho fenomenal. Gana la holandesa. Muy buena luchadora holandesa. muy buena ejecución de su game plan, su juego. Ha hecho lo que tenía que hacer. Y ya está. Creo que lo que ha llegado a prepararse, su gimnasio, deportividad ante todo, Silvia levantando las manos, la grandeza. Muy bien el desempeño de las dos chicas, en que un mataleón determina la victoria para el lado holandés. Ahí vemos la foto de rigor con Germaine Randamie, luchadora famosa del UFC, en la esquina de la holandesa Lizzy Gevers. Junto a su entrenador también. Deportividad, la esquina, va a saludar a Silvia. Bien, oye, pues las cosas han salido como han salido y ya está, no pasa absolutamente nada. Al final la vida del competidor tiene que aceptar la victoria y la derrota a ambos. Ladies and gentlemen, winner by submission on the second round, the blue corner, Lizzy Gevers. Lizzy Gevers. Hi, congratulations, Lizzy. How you felt this debut, this professional debut in MMA? Thank you. I trained really hard for this fight. It is my pro debut. I wanted to be strong. I'm very happy with the result. I couldn't do it without my team. And my mama is also in the... Yeah, there she is. That's my mama. She came here to surprise me for my birthday. Dice que ha trabajado muy duro, que tiene el apoyo de su equipo, que sin su equipo no lo hubiera logrado, y el apoyo de su madre, que está entre el público. Y una última pregunta. ¿Te veremos pronto peleando en España? Will you come soon to fight here in Spain? I really love it here. Of course, the weather wasn't as good as I expected, but I will be back soon. Gracias, Spain. Dice que el tiempo no ha sido tan bueno como ella esperaba, pero que claro, que estará encantada de volver aquí a pelear en España con nosotros. Muchas gracias, Lizzy. Gracias. Thank you. Enhorabuena. Hace su salida triunfal y vemos los momentos estelares de la pelea entre estas dos chicas. Han ofrecido un espectáculo muy bonito. Se han sacado muchos recursos técnicos, han sido muy valientes, muy agresivas.